Empiezo. Bueno, os hemos convocado aquí para presentaros la segunda edición del Rally de Segovia, Históricos. Y hemos elegido este marco de la postal porque va a ser el marco de salida del sábado día 14. El día fuerte será el viernes. Empezaremos en el acueducto. Los coches estarán aparcados desde las 7:30 de la tarde hasta las 10, donde se dará la salida. Al acto de la salida queremos contar con Jaime Sornosa Correcaminos, que es el piloto con la licencia más antigua en activo, y todavía no nos ha trasladado la invitación Perico, que queremos que sí que asista Perico Delgado. El recorrido del rally son dos etapas. Viernes, que es una etapa nocturna de unos 120 kilómetros aproximadamente, y el sábado haremos un recorrido de 260-280 kilómetros. La etapa del viernes recorrerá la zona sur de Segovia, Navar del Río, Monte Rubio, toda esa zona. Y la segunda etapa recorreremos la parte de las Hoces del Durazno y llegaremos hasta Lozoya, haciendo el puerto de Navafría como tramo principal. Y acabaremos haciendo una prueba espectáculo en el circuito de CAR de Carpetania. Para nosotros es un gran éxito en esta edición. Contamos con 53 inscritos, de los cuales tenemos tres equipos portugueses, uno de ellos Antonio Ramos y Ivo Tavares, actualmente uno de los pilotos punteros en esta modalidad de coches históricos de regularidad. También hay un equipo del este que viene de Fiazuta. Y el resto, pues, es un plantel nacional. Sale Pablo de Sousa, que fue campeón de rallies en los años 70 y 80. El campeón de las dos últimas ediciones del Open Centro de Regularidad, los campeones de Extremadura, un plantel muy bueno para esta segunda edición del Rally de Segovia. El orden que me has dejado es por orden de clasificación. ¿Cómo se establece el orden de salida? El orden de salida se hace por clasificación, normalmente, menos José María Reviejo, que sale con el 2 por ganador de la pasada edición, y le ha cedido el número 1 al piloto segoviano Pablo de Sousa, por deferencia y por ser de Segovia. El resto, pues, se toma por clasificaciones en los diferentes campeonatos nacionales que hay por todo el territorio. Saldrán cada 30 segundos y habrá tramos de enlace y luego los tramos cronometrados, que tienen que seguir una media establecida por la organización. Llevan un sistema GPS en el automóvil que nosotros sabemos en todo momento a la hora exacta que tiene que pasar por los controles cronometrados. Quiero resaltar el tramo de las Navillas para que la gente pueda acudir, que será a partir de las 12 de la noche del viernes, y el tramo de Carpetania, del circuito de CAR, donde la gente podrá disfrutar de los coches. ¿Cuál es el modelo más veterano? El modelo más veterano creo que es un Land Rover Santana corto de 1960. Los coches son años 60, 70 y 80. Tienen que tener como mínimo 25 años de fabricación. Pilotos locales, creo que contamos con 12 pilotos locales.
diferentes clasificaciones, por ejemplo, con aparatos de medición, sin aparatos de medición, que quiere decir que solamente van con los que tiene el coche, el cuenta kilómetros y dos cronómetros, que entraña mucha dificultad para poder navegar por el libro de ruta, y luego una clasificación para las cilindradas pequeñas de 1000 centímetros. Puede ser GPS, Terratriz, y ahora con las nuevas tecnologías pues hay equipos como Bluni o Rallymeter que tú puedes programar, es como un ordenador que tú le programas los tramos, las medias donde cambian, y lo hace más fácil para la entrega de premios. Será aquí en el restaurante La Postal el sábado a las 9:30 de la noche. Nos hemos marcado un objetivo. El año pasado lo hicimos por Álvaro, un niño que tenía un problema de leucodistrofia. Hacía falta instalar una rampa para el coche de sus padres, y este año lo hacemos por Ricardo, que tiene un problema de parálisis cerebral y del que ahora sus padres te comentará cosas sobre un tratamiento hormonal que quieren hacer. Entonces, salvando los gastos de rally, lo que podamos recaudar va a ir destinado para Ricardo. Hemos puesto cara siempre a una persona, a un niño en estos casos necesitado de ayuda. Luego están Carmen y Ricardo, y Carmen y Carlos, que son los padres de Ricardo. Si les quieres hacer alguna pregunta, son miembros de ASPACE, de la Asociación de ASPACE. La inscripción y tal, ¿no? Bueno, pues ya. Bueno, pues este año la verdad que ha sido todo un éxito de participación. Hemos tenido que cerrar el plazo de inscripción 10 días antes, porque ha tenido una gran acogida y la verdad es que nos ha sorprendido. Hemos hecho el récord de participación en la zona centro en un rally de regularidad. Este año no se había pasado de 42 participantes en la prueba de más afluencia, y nosotros hemos llegado a los 53 porque ya no había capacidad para poderlos aparcar en la plaza de la Cebeja. Hemos tenido que dejar, inclusive tenemos hasta reservas para, en caso de que alguno de los participantes no pueda asistir, que tenemos esas reservas que les puedan suplir en el evento. Y la verdad es que muy contentos. Hay un gran plantel de pilotos que vienen a correr. Hay un grupo de pilotos entre 10 que puede ganar cualquiera, y se espera un rally disputado y con un margen muy corto al final del rally. Va a haber 175 controles cronometrados. Me parece que sale a como a 1,300 km por control. Y va a ser un rally complicado, de más de navegación que de conducción, aunque también habrá tramos muy selectivos. Pues se van a hacer tramos de tierra, de asfalto, y que entraña una gran dificultad. Y sobre todo la etapa del primer día nocturna, donde más de 4, 5 o 6 equipos pues se perderán por las carreteras segovianas. Tendremos que ayudarles al redil y que lleguen a Segovia sin problemas. Sí, nuestro niño, pues debido a su patología, pues tiene muchas necesidades, pero hay tratamientos que son una esperanza de que podría obtener mejorías importantes, y nosotros estamos detrás de poder aplicarlo al niño, claro.
claro, son cosas muy costosas y si no es por la solidaridad de la gente, no solo Ricardo, sino ninguno, casi podemos acceder a ese tipo de cosas. Estamos interesados de que Ricardo sea favorecido con tratamiento de células madre, hormonas de crecimiento, con la esperanza de tener regeneración celular. Y claro, también queremos aprovechar este tipo de oportunidad para agradecer esta solidaridad tan bonita que se convierte en esperanza para los padres y posible mejoría del niño. Y que es Ricardo ahora, pero nos pase, por ejemplo, somos 38. Y que la gente sepa que cada vez que hace un gesto de esto, los beneficios son más grandes de lo que uno se imagina. Porque de lo contrario es prácticamente imposible. La mayoría de los padres de niños con estos problemas estamos a tope y muchos hasta sin trabajo y son situaciones muy especiales. Es un camino muy largo y muy cuesta arriba. Uh-huh. Y toda ayuda es poca. Entiendo que el tratamiento se administra en España o tendrías que salir al extranjero. No, en España. En España. Supongo que hay diferentes opciones, pero nosotros en España. Sí. ¿Y si de cuánto dinero estaríamos hablando si no es mucha indiscreción? Sí, se hacen por etapas y de acuerdo al peso del niño y tal, eso varía. Nuestro niño como tiene 14 kilos, pues estamos hablando de unos 3.500 euros así semestral y tal, porque son tratamientos que se ponen por X meses, se hace una evaluación a ver qué tal ha ido respondiendo y ya sabe. Luego, pues, otra dosis más, o lo retiramos, depende de saber, porque cada dosis es único. Hay gente que le va bien, hay otros que lo rechazan, y es todo un poco así, ¿cierto? Pero hay buenas experiencias de padres segovianos que ya lo están haciendo, con muchos sacrificios también, y bueno, uno se anima, porque todo lo que puede hacer que dé esperanza, pues uno se arriesga. 3.500 euros al semestre. Sí, pero que ya le digo que varía, porque si un niño pesa más, pues ya es más dinero. Uh-huh. Nuestro niño tiene apenas 4 años, pero hay otro que lo lleva aquí en Segovia que tiene 9. Uh-huh. El otro tiene 5. Y por eso varían los presupuestos. Ricardo también tiene una silla, que en principio habíamos pensado en la silla, porque es muy importante el control postural, el nuestro no la tiene. Y si no se cuida eso, pues salen problemas adheridos debido a esa mala postura. Y eso también son gastos enormes. Las sillas andan de 4.000 euros para arriba como la quieres. Y claro, son cosas que tienen subvenciones, pero la subvención es una cuarta parte, pero también te sale 6, 8, 10, 12 meses después. Tú tienes que resolver, como sea. Y es todo muy, muy complicado. ¿La inscripción cuánto? 185 euros por equipo, o sea, piloto y copiloto, en el cual va incluido pues el libro de ruta, la cena picnic, la comida que vamos a parar en Pedraza, 2 horas, en la Plaza Mayor, y la cena de gala que será aquí en La Postal. Quiero añadir que gracias a la colaboración de empresas segovianas, que son los que realmente nos han ayudado a poder hacer los menús más baratos y poder conseguir algo de la inscripción para que quede para el tratamiento de Ricardo. Dar las gracias a Ayuntamiento, Diputación, que aunque no hemos tenido una subvención económica, pues bueno, nos han facilitado los permisos y contaremos con regalos y trofeos para los pilotos. Pues si no, también tendría que salir de las arcas de la inscripción. De los ricos. ¿Cómo esperamos cuando quiera? Nuestro niño tiene una diagnosticada, una parálisis cerebral,
tipo tetraparesia espástica. Y claro, esto le afecta a las cuatro extremidades, de modo que toda la parte, la función motora la tiene afectada. Y a nivel cognitivo, al parecer, no está igual de afectado. Es un niño que se entera bastante de lo que sucede a su alrededor. Y claro, vimos constantemente trabajando con estimulación para fomentar las neuronas que no tiene afectadas, explotarlas al máximo posible. Y la lucha constante es con el tema motórico. Lenta, porque es a base de terapias y de tratamientos cuya respuesta no se ve mal al mes siguiente, sino que es como una semillita que tú plantas y luego a ver qué tal, porque esa es la historia. Los tratamientos no tienen el mismo efecto en un paciente y en el otro, siempre hay un margen ahí de que no se sabe cómo va a evolucionar. Hemos tenido a lo largo de... Nosotros supimos de la enfermedad del niño al nacer, porque el problema se produjo en el momento del parto. Todo iba muy bien, pero en el momento del parto hubo dificultades y se quedó sin oxígeno. Una cantidad de tiempo tan importante como para tener una afectación de tal grado, que es uno de los grados del parto. Hemos tenido mucho apoyo de la Asociación de Parálisis Cerebral de Segovia. Es un organismo pequeñito, que no tiene recursos, pero gracias al trabajo y la dedicación de la gente, de los socios y tal, y de la directiva, nos da un servicio que es un complemento muy importante, porque siempre la atención oficial se queda muy corta. La experiencia de nosotros es que la protección, la respuesta, el apoyo de los organismos públicos es que una lucha, porque son niños, el niño como el mío, por ejemplo, tú le das una terapia a la semana y es perder el tiempo. ¿Dónde vas? Es no hacer nada, no se va a conseguir nada con una terapia una vez a la semana de media hora. Eso es que yo le digo una aguja en un pajar. Tiene que ser una cosa más intensa, continua y permanente, claro, para tener la esperanza de que se va a ver resultados. Y en ese sentido, Aspase hemos sido beneficiados grandemente, porque las terapias, si te vas por lo particular, te salen tan costosas que tienes que estar económicamente muy bien plantado para poderlo enfrentar. Y claro, por vía la asociación, pues tu aporte se queda bastante asequible. Perfecto.